que me pongan esa música del negrito. A ver, Isaac. Hoy es una fecha importante, hoy es el Día de la Cultura Afroperuana. En la siguiente nota que tenemos preparado, vamos a conocer un poco más de esta cultura, cómo así incursionó en nuestro país. Adelante con las imágenes, por favor. El 4 de junio se conmemora en el Perú el Día de la Cultura Afroperuana. Es una fecha que sirve para rendir homenaje en el día de su nacimiento a Nicomedes Santa Cruz, uno de los más altos exponentes de la poesía y música afrolatinoamericana. Este día fue declarado como tal el año 2006, mediante Decreto Ley número 28761 por el Congreso de la República. Los afrodescendientes peruanos viven en su mayoría en la costa del Perú. Ellos enriquecieron y contribuyeron a la formación de lo peruano y la peruanidad con múltiples aportes desde lo religioso hasta el idioma. Se originó aproximadamente en el siglo XVI de una mezcla entre la cultura africana con la peruana. Desde su llegada, la raza afroperuana ha influenciado de gran manera nuestro país, tanto en la gastronomía y las artes, como en el lenguaje y la religión. La gastronomía, aspecto de la cultura peruana del cual estamos muy orgullosos, tiene una gran influencia de la cultura afroperuana. Platos como el tacu-tacu fueron creados por esta raza, saliendo de la costumbre de no desperdiciar la comida y juntar los restos, mayormente menestras como frijoles, payares o lentejas, para usar al día siguiente en el desayuno. De esta cultura recibimos también una intensa y deliciosa sazón, que ahora lleva en muchas de nuestras comidas, como el conocido y llamado plato afrodescendiente, los anticuchos. Gracias al trabajo que empeñaban las mujeres en la cocina durante su esclavitud, se crearon muchos platos de gastronomía y repostería. Uno muy conocido y típico, especialmente en las ciudades de Ica y Lima, es el frijol colado, un postre originado y modificado por esta maravillosa raza. Otro postre que nos presentaron fueron los tan conocidos picarones. En cuanto a las artes, la influencia fue muy fuerte, principalmente en la música, ya que los afroperuanos tenían y tienen una muy grande pasión por esta. En la sierra, que carece de descendencia afro, dada la numerosa cantidad de esclavos hombres mandados a trabajar ahí, y su baja posibilidad de reproducirse, hay aún una muy fuerte presencia africana en las representaciones artísticas y las danzas de las poblaciones indígenas. En cuanto a la música,
los africanos aportaron con muchos instrumentos nuevos, mayoritariamente de percusión, entre los cuales se encuentra uno de los favoritos de la música folclórica, el cajón. Ahí está, rica música, qué tales movimientos, ah, recuerdo cuando era joven y bailaba así también. Aún puedo mover el esqueleto. Muchas gracias por las imágenes, Isaac. Qué rica música.